de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Bienvenidos amigos de San Pablo a nuestro habitual Pan de la Palabra, el encuentro con el mensaje que la liturgia de la Iglesia nos regala día tras día. Y continuamos en el tiempo de Pascua repasando esos episodios apasionantes del testimonio que los apóstoles dan de Jesús resucitado al mundo, primero en Jerusalén, luego en sus alrededores y finalmente hasta los confines del mundo, especialmente gracias al protagonismo del entusiasmo misionero de San Pablo. Y es en ese contexto que hoy se nos recuerda parte de la evangelización del segundo viaje misionero, la evangelización en Filipos. En el segundo viaje, después de la asamblea o concilio de Jerusalén, donde los apóstoles reciben el visto bueno de la comunidad para continuar proclamando el evangelio entre los paganos y continuando a recibir esas conversiones que vienen de los paganos, ellos emprenden sus viajes. Esta vez ya Pablo no va con Bernabé, sino con Timoteo, que los ha empezado a acompañar en Listra, y con Silas. Y con ellos dos, llegan a la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad de Europa en recibir el mensaje de Jesús por parte de Pablo, del grupo apostólico de Pablo. Las circunstancias se van repitiendo en cada ciudad. El entusiasmo con el que los paganos, algunos por supuesto, acogen el mensaje de Jesús, pero también las intrigas, las envidias, las persecuciones, desatadas sobre todo por los judíos del lugar que no ven con buenos ojos lo que Pablo y sus compañeros están proclamando y que trae consigo persecución. Allí en Filipos, de hecho, los encarcelan y se da un milagro. La intervención de Dios hace que sean prácticamente liberados de esa prisión, de esos cepos, y el carcelero, al ver esto, piensa suicidarse porque cree que se han escapado los prisioneros. Cuando se da cuenta que están allí y Pablo le dice que no atente contra su vida porque están allí, el carcelero abre el corazón a la propuesta cristiana, se bautiza con toda su familia ya en su casa, atiende a los apóstoles, les cura sus heridas, y se celebra, diríamos nosotros, el gozo de la fe cristiana en esa familia del carcelero. Qué bonito testimonio, un episodio que nos enseña cómo la evangelización se va dando aún en circunstancias, en situaciones adversas, como es la de estar en prisión. Allí el Señor quería que se proclamara el testimonio, el mensaje, el anuncio del evangelio cristiano, como lo recibió el carcelero con toda su familia. Que nosotros también hoy aprovechemos todas las circunstancias. No evangelizamos solo en la iglesia, no evangelizamos solo en los ambientes explícitamente religiosos. Mientras vamos por la calle, en los medios de transporte, en las plazas públicas, en los ambientes donde trabajamos o estudiamos, en cualquier circunstancia, el Señor nos presenta oportunidades para dar testimonio de Jesús y para irradiar ese mensaje que atraiga a muchos a vivir este encuentro con Jesús que transforma la vida. Y en el Evangelio, por su parte, continuando esos relatos de la última cena, los discursos de despedida de Jesús en la última cena, ya se anuncia el envío del Paráclito, del Espíritu Santo. Jesús les dice a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, y aunque están tristes, no debieran estar tan tristes porque yo me voy para poderles enviar el Espíritu Santo. Es una tristeza que traerá consigo un motivo de alegría más grande. Les conviene que yo vaya para mandar desde mi Padre al Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, el que los llenará de la fuerza para anunciar, para dar testimonio, para proclamar. Nos preparamos precisamente en este tiempo pascual a recibir el Espíritu Santo de Pentecostés, a renovar la presencia de ese Espíritu en nuestra vida y en la vida de toda la Iglesia, para que sea Él quien nos santifique, pero que también nos transforme en valientes, decididos y fervorosos mensajeros del Evangelio, como lo fue el apóstol Pablo y como fueron los primeros apóstoles en la historia de la Iglesia. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.